Muy buenas tardes, Armando y Jennifer. Así es, concluidos los altercados que se registraron entre los agentes municipales de Santa Tecla y los mismos vendedores, pues es momento de hablar de los daños que se generaron tras estos conatos de violencia, en los que al menos 50 personas resultaron con afectaciones por el rocío de gases lacrimógenos. Unos 6 vendedores fueron trasladados con diversas lesiones al Hospital San Rafael y también se reportan al menos 6 agentes del CAM lesionados, 2 de estos de gravedad. Estos agentes fueron trasladados a unidades del Seguro Social por comandos de salvamento. Nos hablan ellos, por ejemplo, el tipo de lesiones que llevaban los agentes del CAM. Escuchemos a continuación las declaraciones de Carlos Fuentes. A 2 agentes del CAM, quienes llevaban lesiones considerables a nivel de tórax, miembros inferiores y superiores. Uno de ellos, que es el que llevaba tórax inestable, a consecuencia pues, de las mismas piedras, se han trasladado los 2 agentes hacia el seguro de acá de Santa Tecla y se han atendido alrededor de unas 50 personas con problemas de respiratorio por la misma inhalación del gas lacrimógeno. Ser con piedras, palos, ¿verdad? Uno de ellos pues sí llevaba lesiones bastante considerables, tórax inestable. Había hundimientos de tórax a raíz de las mismas piedras. Y bueno, ustedes recordarán que en Santa Tecla hay un sistema de videovigilancia localizadas en puntos estratégicos de la municipalidad. Decirles que el jefe de agentes municipales, Gibel Cáceres, se hizo presente también al Parque Daniel Hernández para hablar en torno a lo sucedido y a los cuestionamientos de los vendedores en torno al uso, al abuso de autoridad por parte de los agentes del CAM. Él habló, por ejemplo, las pruebas que tienen sobre lo sucedido esta mañana. Según Gibel Cáceres, los vendedores fueron los que iniciaron los altercados. Hemos revisado los videos que tenemos en el lugar y realmente cuando se hizo el decomiso se colocó en el picar respectivo. Cuando pasó eso, rodearon el vehículo y se le fueron todas las personas del CAN. Tenemos 2 lesionados graves y 4 lesionados menos graves y un vehículo dañado. En las cámaras se ven algunos señores que andan tapados de la cara. Pensamos que no son vendedores, no que tienen otros intereses. ¿Pandilleros? No podría decir eso. Decirles que justo en el momento en el que Gibel Cáceres estaba dando las declaraciones a los medios de comunicación, los vendedores se abalanzaron para exigirles respuestas puntuales en torno a lo sucedido. Están pidiendo, por ejemplo, se investigue el tema de los abusos de autoridad, se les entregue las ventas decomisadas y que se baje las tasas de las multas impuestas por los decomisos de venta. En este sentido, se dio un altercado verbal con Gibel Cáceres y los vendedores. Escuchemos qué fue lo que ocurrió en este momento. Llegó Carescor ahora, quitando venta, golpeando a la abuelita y repujando. Los compañeros debieron eso, se metieron. ¿Qué hicieron? Tirarles escopetazos. ¿Va a quitarle la onda? ¿Por qué, pe? O sea que ellos van a hacer su desmadre y nosotros vamos a estar sentados con los grandes escopetazos. Vale. Mientras ustedes investigan, nosotros vamos a seguir aguantando balazos. Y bueno, decirles que los vendedores estaban reacios en dejar ir a Gibel Cáceres sin que este se comprometiera en acuerdos puntuales con la alcaldía de San Salvador y precisamente los comerciantes informales. Fue necesario incluso que Gibel Cáceres fuera acompañado por miembros de la corporación policial para ser evacuado de la zona porque los vendedores pues no desistían de que él pudiera dejar la zona. Decirles, por ejemplo, que él ha dicho que
una mesa de negociaciones con los vendedores está completamente cerrada, que la alcaldía continuará con el proceso de reordenamiento que lanzó Roberto Dabuisón desde que inició su gestión. Y bueno, habría que esperar cómo se va a tornar esta situación, porque los vendedores tampoco han dicho que van a continuar pues demandando esta situación, y ellos tampoco piensan quitar el dedo del renglón en torno a esta situación. Antes de pasar con Marcela Rivera, Raquel, quizás conocer, también se registró pues agresiones y amenazas para periodistas, ¿no? Así es, fíjate que un camarógrafo y una periodista de un medio de comunicación resultó pues con algunas lesiones. También se perpetraron algún tipo de amenazas en contra de la periodista Marcela Rivera y el camarógrafo Manuel Velázquez. También el dron de la Red Salvadoreña de Medios fue derribado. Y esto es parte de las situaciones que también como medios de comunicación, claro, como periodistas que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, nos toca vivir. Claro, Raquel.